Muy buenos días, señoras y señores. Les damos la bienvenida a lo que es el sorteo semanal de asignación de causas recibidas en el Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro. Comparten con nosotros en este acto el actuario, el abogado Cristóbal Aguilar, así como el señor Aníbal Bogado Toledo. Seguidamente procederemos a especificar la emisión de los votos, así como de las opiniones en cada una de las causas, de acuerdo con el orden en la presidencia y vicepresidencia primera de este Tribunal de Apelación Multifuero. Destacamos en estas circunstancias que el presidente de la sala, el doctor José Gabriel Valiente González, se encuentra en un usufructo de vacaciones, motivo por el cual el que comparte contigo, con ustedes, esta circunstancia, este sorteo para emisión de votos, es el magistrado Carlos David Lescano González, vicepresidente primero en ejercicio de la presidencia. Seguidamente, el señor actuario procederá a la lectura de cada una de las causas y, en ese sentido, procederemos al sorteo del orden en la emisión de los votos. Señor actuario, si puede mencionarnos las especificaciones de las causas correspondientes. Ministerio Público contra Juan Carlos Duarte sobre homicidio doloso y transgresión a la ley 4036/10 en general Elizardo Aquino. La preopinión le corresponde al miembro José Gabriel Valiente González. La segunda opinión le corresponde al miembro Genaro Ramón Centurión Agüero. Por ende, la tercera opinión le corresponde al suscribiente Carlos David Lescano González. Segunda causa, por favor, señor actuario. Ministerio Público contra Juan Carlos Duarte sobre homicidio doloso y transgresión a la ley 4036/10 en general Elizardo Aquino. En esta causa, la preopinión le corresponde al miembro Genaro Centurión. Segunda opinión, por favor. La segunda opinión le corresponde al suscribiente Carlos Lescano. Por ende, el tercer voto le va a corresponder al miembro José Gabriel Valiente González. Siguiente causa, por favor, señor actuario. Ministerio Público contra Ignacio Aguilar y otros sobre el robo agravado en la colonia San Isidro. En este caso, dado que en cada una de las dos causas anteriores, los dos miembros de esta sala, el doctor José Gabriel Valiente González
y el doctor Genaro Centurión ya tienen a sus respectivos cargos la emisión de los votos. Entonces el suscribiente va a asumir la emisión del primer voto. El segundo voto, en este caso, le va a corresponder al miembro Genaro Centurión y en consecuencia recaerá la emisión del tercer voto en el magistrado José Gabriel Valiente González. Siguiente causa, por favor. Ministerio Público contra Miguel Florentín Monches sobre homicidio doloso en Guayabí. En este caso, el primer voto le corresponde al miembro Genaro Centurión. La segunda opinión le va a corresponder al miembro Lescano González. Y en consecuencia, el tercer voto le va a corresponder al miembro José Gabriel Valiente González. Siguiente causa, señor actuario. David Friesen Blas sobre transgresión a la ley 716/96 en el distrito de Guayabí, departamento de San Pedro. En esta causa, el primer voto le va a corresponder al miembro Carlos David Lescano González. La emisión del segundo voto le va a corresponder al miembro Genaro Centurión. Y por ende, el tercer último voto en esta causa le va a corresponder al miembro José Gabriel Valiente González. Siguiente causa. Pedro Pablo Benítez González sobre coacción y otro en general Elizardo Aquino. En este caso vamos a asumir que, visto que los votos anteriores ya fueron asumidos, en primer lugar, en la causa que es inmediatamente antecedente al miembro Genaro Centurión y la segunda al suscribiente Lescano González, entonces la preopinión o la primera opinión le va a corresponder al miembro José Gabriel Valiente González. El segundo voto entonces le va a corresponder al magistrado. Genaro Centurión. Y por ende, el tercer voto le corresponde al suscribiente Carlos David Lescano González. Siguiente causa, señor actuario. Ramón Duarte Torres sobre transgresión a la ley 1340/88 en San Estanislao. En esta causa le corresponde la primera preopinión al magistrado José Gabriel Valiente González.
El segundo voto le va a corresponder al miembro Carlos David Lescano González. Y consecuentemente, la tercera opinión o el tercer voto le va a corresponder al magistrado Genaro Centurio. Siguiente causa, por favor. Ministerio Público contra Luis Alberto Alcaraz Valdés sobre hurto agravado en General Elizardo Aquino. En esta causa, el primer voto le va a corresponder al magistrado Carlos David Lescano González. El segundo voto le va a corresponder al magistrado José Gabriel Valiente González. Y consecuentemente, la admisión del tercer voto recaerá en el magistrado Genaro Centurio. Siguiente causa, por favor, señor actuario. Ministerio Público contra Gabriel López Frutos sobre omisión de auxilio en intervención peligrosa en el tránsito terrestre en San Estanislao. Considerando que en las dos primeras causas, tanto el miembro José Gabriel Valiente como quien les habla, el magistrado Carlos David Lescano González, ya poseemos emisiones de primeros votos en las dos causas anteriores, el primer voto le va a corresponder al magistrado Genaro Centurio. Para la emisión del segundo voto, entonces vamos a tener la emisión del mismo por parte del magistrado. Carlos David Lescano González. Por ende, el tercer voto o la emisión del tercer voto va a quedar a cargo del magistrado José Gabriel Valiente González. Última causa de la semana, señor actuario. Osmar Acosta Pavón sobre violencia familiar en San Estanislao. La emisión del primer voto le corresponde al magistrado Genaro Centurión. El segundo voto le va a corresponder, en este caso, al magistrado José Gabriel Valiente González. Y por ende, la emisión del tercer voto recae en quien suscribe Carlos David Lescano González. Con esto hemos culminado el sorteo de cada uno de los miembros preopinantes, así como la asignación específica de las segundas y terceras opiniones relativas a las causas ingresadas en el transcurso de la semana pasada a este Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro. Les deseamos un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias.